23 de noviembre de 2000. Aeropuerto de Tenerife Norte. Un piloto en instrucción se dispone a realizar un vuelo. La intención es ir a Tenerife Sur y hacer un par de tomas y despegues. La aeronave es una Cessna 150 fabricada en 1973, matrícula Eco Charlie, Eco India Quebec. El piloto tiene 29 años y un total de 37 horas de vuelo. Despega de Tenerife Norte a las 11:30. La maniobra de toma y despegue consiste en hacer un aterrizaje normal, y una vez en tierra, en lugar de frenar se vuelve a acelerar para irse al aire nuevamente. Es autorizado para la toma y despegue en la pista 08. Tras el aterrizaje vuelve a elevarse y entra en tramo de viento en cola derecha de la pista 08. En la segunda toma, la aeronave impacta contra la pista con la rueda delantera y esta colapsa. El piloto salió ileso. La aeronave sufrió la rotura del tren delantero, daños en la bancada, la hélice, el motor y el capó inferior.